pronóstico del clima para hoy martes 29 de octubre. Tenemos en Santo Domingo nublado con probabilidades de lluvia, 33 máxima, 24 mínima. En Santiago ligeras nubes, 35 máxima, 22 mínima. Puerto Plata caerá agua sobre esta parte del territorio, 32 máxima, 25 mínima. En La Romana chubascos dispersos, 31 máxima, 23 mínima. Y en Higüey también el sol ligeramente tapado, estará nublado, 31 máxima, 25 mínima. Iniciamos AN7 Amanecer, 3 horas y un contenido noticioso que le permite saber lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Buenos días, Ronnie, ¿cómo está? Buenos días, Lorena. ¿Todo muy bien? Orden. Por la gracia de Cristo. Me alegro mucho, los veo bien activos aquí, desde tempranito. Sí. En discusión. Necesariamente. Wow. Necesariamente. Wow. Wow. Y no nos hemos desayunado. Y no se han desayunado. Yo sí. No puedo despertarme. ¿Eh? Con esa... esa energía. No, no, con energía, pero positiva, sin pleito. No, pero esa es positiva. ¿Es positiva? Sí, porque debate, diablo. Sí. Eso hablen del amor, de la vida, de Dios, de la paz. El romanticismo no guarda mucha relación con la realidad. Así, pero es que eso es energía, porque que si nos despertamos con esa energía positiva, con esos temas que nos traen así esa armonía. Tan rimbombante. Sí, porque imagínense, entonces uno sale de aquí, ¡ah! ¿A quién es? No es fácil. ¿A quién hay que darle? ¿A quién hay que darle? Uno sale así. Entonces, bueno. Vamos a respirar, vamos a despertarnos con un corazón agradecido porque hemos abierto los ojos. Dios ha hecho el milagro de la vida con usted, conmigo, con Ronnie, con todos los que estamos aquí. Es así. ¿Qué le parece? Pues vamos a esto, vamos al mambo. Sí. Vamos a lo que le gusta a usted. Y el joven Máximo Romero, quien el pasado domingo fue sacado del estadio Quisqueya preso por presuntamente vociferarle ladrón al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, compartió sus versiones con nosotros y nosotros precisamente vamos a mostrar parte de ese material. Vamos a escuchar el primero. Sí. Domingo en la noche estaba disputándose el juego de Licey y Escogido, los grandes y eternos rivales. Llega un momento del juego en que el señor Camacho al parecer ordena un whisky, una botella de whisky, presumiblemente. Entonces, cuando le llevan la botella de whisky, yo me levanto de mi asiento y le vocifero, Camacho, ya que estás tomando whisky, entonces... con el dinero que tú tienes, bríndanos cerveza a nosotros, ¿sí? Con el dinero que has logrado del erario público. Y eso parece que le trajo indignación a él, tanto a él como con su cuerpo de seguridad, el cual inmediatamente la acción comenzaron a movilizar todo lo que tiene que ver con la seguridad del estadio. Y entonces el joven Máximo Eladio nos relata cómo fue su noche en la cárcel luego de haber sido sacado por la seguridad del presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. El amigo Edwin, que es quien se ve en los videos, inició un live en Facebook. Mientras íbamos saliendo, las personas me estaban rodeando para protegerme porque habían visto lo que se estaba desarrollando, lo que estaban haciendo en mi contra. Y llegamos a un punto, ya a la salida del estadio, donde habían un gran contingente militar y ahí me esposaron. Pueden ver, por ejemplo, lo rojo que está todavía mi brazo, de lo fuerte que... Me apretaron las esposas y me montaron en un camión, o sea, de forma arbitraria, se ven los videos que no querían ni que grabaran, y eso no es más que abuso de poder. Le preguntamos si procederán legalmente respecto a esta situación y veamos lo que el joven también nos contestó. Vio bien claro que se violaron mis derechos fundamentales. Nuestros abogados están trabajando, viendo cuáles son las implicaciones del caso y más adelante estaremos dando detalles de la decisión.
Trujillo, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, negó que haya mandado a arrestar al joven que le lanzó improperios en público durante el juego de béisbol en el Estadio Quisqueya este domingo. Aclaró además que la democracia es de doble vía. ¿Y usted cree que yo voy a detenerme en ese tipo de acción? Nunca. Además, yo no soy seguridad del play. Ya le dije que la seguridad, los fanáticos cuando estamos en play no tenemos otra seguridad que no sea la del play. ¿Cuándo usted se enteró de que el joven había sido apresado? Lo escuché esta mañana. ¿Usted dio la... Pero en el fondo lo que quiero decirle es que yo lamento eso y lamento más profundamente que a veces aquí los análisis se van por otro lado. Porque es verdad que aquí hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión es de doble vía. Libertad de expresión de doble vía. Bueno, esto fue lo que escuchamos de parte del presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Sin embargo, luego tanto el estadio como el grupo de Licey, que era el equipo, claro, que había sido supuestamente acusado de que su seguridad había sacado a Máximo Eladio de este espacio, negó haber participado en el arresto de este joven, lo que deja muy mal parado entonces al presidente de la Cámara de Diputados, claro que sí, porque muestra una verdad que él quiere decir que no entonces va de acorde con la que escuchamos de parte del otro equipo de seguridad. Pareciera que está tratando de tapar un mal hecho de parte de él y de todo su equipo de trabajo. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Misael Valenzuela, quien es el abogado de Máximo Romero en este caso en particular, y él nos describía de que no solamente la seguridad de Camacho arrestó al joven, sino que todavía en la cárcel de la 40, en Cristo Rey, hicieron acto de presencia, y cuando él fue a buscar al joven, preguntando cuál era el alegato por el que se le mantenía detenido, no se lo cedieron, y que allá, sencillamente, al joven se le dejó amanecer sin una causa, básicamente, justificable. Entonces, vemos en las palabras presentadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, que él habla de una libertad de expresión de doble vía. Uno se pregunta, ¿qué se refiere con esto? Libertad de expresión es yo poder decir lo que siento y lo que pienso. Siempre vamos a abogar porque se haga dentro de la línea del respeto o que no se caiga en actitudes violentas. Sin embargo, ¿no se supone que la libertad de expresión sería entonces, en caso de Radamés Camacho, hablar con el joven, expresarse libremente? Él responder. Claro, porque al final lo que él hizo fue de manera arbitraria, según los hechos mostrados, tanto por Máximo Eladio como por lo presentado por la seguridad del Estadio del Licey, es que fue una acción que viene directamente desde el equipo de seguridad del presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, es arbitrariedad, ahí no hay libertad de expresión. Claro. Ahí hay una consecuencia dura hacia alguien que decidió decir lo que piensa, y es muy probable que sea lo mismo que creen muchos de los dominicanos. Y entonces, ¿cuál es la reacción? Decir, tú no puedes hablar, yo te voy a trancar, en serio. Y que en ninguna parte del mundo donde existe la democracia se apresa a una persona por vociferar contra un funcionario. Y en el caso hipotético de que se quiera proceder contra esta persona judicialmente, sería alegando difamación, y esto es un proceso que no requiere cárcel. El joven anoche, cuando justamente nuestra compañera Viviana González le preguntaba sobre este particular, esta frase de que libertad de expresión es de doble vía, él decía, bueno, si es de doble vía, el único que amaneció detenido fui yo. Y vayamos a las declaraciones, Lorena, que nos diera temprano el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Almonte, quien en ese momento, eso de las 10 de la mañana, desconocía las razones por las que el joven permanecía detenido. Lamentable. El personal de seguridad del estadio hizo preso a esta persona, lo condujo afuera, se lo entregó a la Policía Nacional y fue conducido al destacamento de Cristo Rey. Nosotros ordenamos un proceso de investigación para poder esclarecer y establecer responsabilidades. ¿Dónde está preso él? ¿Cuál es la situación de él actual? Bueno, si él no tiene nada que... ninguna violación a la ley, no debe estar preso. Debe estar puesto... Realmente, como le dije, iniciamos un proceso de investigación porque hasta donde nosotros tenemos entendido fue entregado a la Policía Nacional.
que estaban fuera por el personal de seguridad del estadio. General, ¿es motivo para que este preso que le haya gritado por los bueno, presidente de la Cámara de Diputados, ese es un motivo para apresar a una persona, general? ¿Qué dice que él no debería estar? Nosotros, si no cometió ninguna infracción, no debería estar detenido. Entonces, lo que procede ahí es realizar un proceso de investigación interno para establecer las responsabilidades que conlleve el hecho cometido. O sea, yo no puedo emitir un juicio de valor antes de concluir un proceso de investigación y que la misma persona sea cuestionado sobre cómo ocurrieron los hechos y los miembros que recibieron a este señor, porque también puedan expresar a los investigadores qué ocurrió. En pelota siempre se brinda con una fría. Tenía entendido que fue la seguridad del estadio quien le entregó a la policía, pero tanto lo que dijo Camacho como esto que dice el director de la policía, pues fue desmentido por la Lidón o aclarado. En el caso del director le dijo, tengo entendido. En el caso de Camacho afirmó aseguró que fue la seguridad del estadio. Dijo que era un proceso normal que se daba dentro del estadio. Cuando alguien actuaba en contra del orden público, la misma seguridad procedía a sacarlo y a finalmente apresarlo, cosa que nos pareció muy extraño. Aún así, fue, como tú bien dices, contrarrestado luego de parte de la Lidom y del mismo equipo del Licey, dejando solo al presidente de la Cámara de Diputados con esta situación. Uno se pregunta, porque se supone que si él respeta esa libertad de expresión, si él habla que debe ser doble vía, lo que, como tú mencionabas, procedía era ir a nivel legal contra este joven. Uno se pregunta, ¿por qué se siente en el poder, en el derecho de apresar a alguien por lanzarle improperios, como bien dice? O sea, y más en el play, donde ese ambiente es casi ¿qué común? ¿Qué está pasando con nuestras autoridades hacia lo interno, que entienden que pueden hacer lo que quiera con nosotros? Y más importante, ¿cómo estamos reaccionando como sociedad? En esta ocasión uno se pregunta, si no hubiésemos presionado a través de los diversos medios y hubiese reaccionado uno que otro dominicano, ¿qué hubiese pasado con Máximo? Y si nosotros como sociedad no hacemos algo, ¿qué va a pasar con la República Dominicana? Acciones como estas deben ser condenadas porque estamos hablando de libertad de expresión, que es lo más importante, y muchos en el día de ayer estuvimos escuchando los comentarios sobre cómo entonces comparaban esto con el inicio de un proceso dictatorial, porque cuando tú no puedes decir lo que piensas y cuando se va por encima de la ley para ejercer el poder, la fuerza, entonces ¿qué es? El joven Edwin, que hizo viral el video porque hizo una transmisión en vivo, comentaba en una entrevista que sencillamente cuando el joven le pide una bebida a Camacho, porque no fue tan, según el joven, su compañero, no fue que simplemente le dijo, danos cerveza porque tienes una bebida cara. Según su compañero, le vociferaron ladrón. Pero cuando le vocifera ladrón, se paran dos personas de la seguridad de Camacho. Camacho dijo que no andaba con seguridad, según el joven sí andaba, y fueron a fotografiarlos. Cuando ellos le dicen, no me fotografíe, le dice, ven, quítame la foto, ven, bórrala. Ellos se quedan tranquilos, un personal del equipo va, les pregunta, ¿ustedes verdad que lanzaron hielo, lanzaron una pelota, lanzaron agua? Y dijeron, no, ni agua tenemos, ni botella de agua. Entonces, viene un personal policial de entre 10 a 15 y se mantienen ahí hasta que termina el juego. Y cuando salen, es el video que el policía le dice, aunque tú grabes, va preso. Y el joven fue conducido a la cárcel de Cristo Rey. Entonces, la pregunta es, ¿qué como sociedad? ¿Qué vamos a hacer con situaciones como estas? Debemos reaccionar porque, en definitiva, debemos cuidar la libertad de expresión, debemos cuidar que se respeten las leyes, debemos cuidar que nuestras autoridades no se sientan por encima de nosotros, debemos cuidar la democracia de nuestro país. Y se hace público un... ¿Estás en sobrepeso? ¿Eres obeso? Pues réstale 7 años a la expectativa de vida. Y hablaremos de esto más adelante. El sexto juego de la Serie Mundial es hoy. Verlander contra Strasburg, Houston contra Nacionales de Washington. ¿Quién ganará? Vamos a hablar de eso en un rato. Y en San Bernardino, eso es en California, en los Estados Unidos, vemos como un joven fue
se le disparó a un joven después de haber arrojado su arma. Tenemos que un oficial de la policía mata al joven porque rechazó las órdenes de dejar de caminar hacia los agentes, según declaró un representante de la institución policial. Los que muchos condenan porque se supone ya había renunciado a su arma de fuego. El Consejo Nacional de la Seguridad Social anuncia mayor cobertura para los usuarios del régimen contributivo. Mediante la resolución 482-07, el Consejo Nacional de Seguridad Social incluyó al Plan de Servicios de Salud 11 nuevos medicamentos ambulatorios, 2 de alto costo y 36 procedimientos que tendrán cobertura a los usuarios asegurados mediante el plan contributivo. A partir de ahora, cada vez o cada 2 años que se va a discutir el incremento per cápita, se reflejará en una mejoría de la condición de vida médica. De los médicos, porque así mismo se indexará la consulta ambulatoria como otros servicios que dan los médicos y la clínica. Los médicos serán beneficiados con un aumento de 200 pesos en su tarifario, que no se verá reflejado con una baja en el copago. Por primera vez a los médicos se le indexa la consulta ambulante. La ARS le pagaba 300 pesos. Nosotros logramos incrementarla un 67% y llevarla a 500 pesos. Lo que significa que el médico que se gana 10 mil pesos por consulta se ganará 16. El que se gana 20 mil pesos por consulta se ganará 32. Los usuarios del plan subsidiado serán beneficiados de las bondades de esta resolución, calificada como histórica por el Colegio Médico Dominicano a partir de abril del 2020. Hoy es que ha sido posible y quisiéramos ampliar el catálogo, quisiéramos ampliar la cobertura de los procedimientos, quisiéramos ampliar los honorarios y los tarifarios. Pero hoy es que nosotros podemos decirle a los médicos dominicanos lo que implica este acuerdo y su dimensión. Y dejamos claro que la postura del Colegio Médico hasta hoy, y será siempre así, de defensa al derecho público de la salud. El ministro de Trabajo, Winston Sánchez, en nombre de todas las entidades involucradas, aseguró que estas disposiciones no significarán un incremento en el costo de afiliación. Hay que preocuparse con la epidemia del siglo XXI, que es la obesidad. Tenemos que darle carácter a esto. No es una idea que tenemos que continuar repitiendo, porque tenemos que aunarnos a que disminuyan los casos. Fíjense ustedes, sí sabemos que una persona, ustedes han oído que cuando fuman tienen problemas de cáncer de pulmón. Son estadísticas, estudios que se han demostrado, o sea, no hay otra excusa, ¿verdad? Esa es una prioridad. Ahora bien, obesidad, problemas cardiovasculares, está íntimamente relacionado, y no solamente problemas cardiovasculares, sino tiene mortalidad no solo cardiovascular, sino que múltiples enfermedades metabólicas como hipertensión arterial. Una persona con sobrepeso tiende a tener la presión alta, tiende a tener dislipidemia, que es lo que conocemos como los aumentos de las grasas en sangre, ya sea colesterol, triglicéridos. También diabetes. Un obeso tiene casi siempre una diabetes tipo 2 desencadenada por el mismo sobrepeso. Entonces, sí pueden, esto significa una disminución en la expectativa de vida, al menos de 7 años. Y si hablamos de que además de obeso es fumador, pues 14 años sería la disminución en la expectativa de vida. Réstele a la edad que usted tiene, dice, bueno, menos 14, me voy a morir a los tantos, menos 14, ya eso llega pronto. Anótelo así. Y de lo que conocemos hasta ahora, siempre sabemos que la obesidad es multifactorial. No vamos a hablar solamente
del ambiente, porque eso es lo que más tenemos, el ambiente obesogénico, como hemos hablado algunas veces, de este todo induce a que comamos con muchas grasas, a que por la vida rápida que llevamos no nos detenemos a tener comida saludable a la mano, sino siempre las más grasas, el consumo de más grasa, pero también hay su predisposición genética. Entonces, la idea es que restringamos principalmente las grasas, porque ustedes saben que disminuyendo mucho las grasas podemos ayudarnos, porque son altas en calorías. Ahora bien, hay dietas milagrosas que debe tener cuidado, porque cuando hablamos de dietas milagrosas queremos que rápidamente haya una disminución de peso. Bueno, si lo lograste, yo te felicito, pero hay que mantener eso. Entonces, ¿cómo lo mantenemos? Con unos hábitos saludables. Y sabemos que hay estancamiento. Sabemos que ya la solución a la obesidad es dieta, ejercicios, pastillas. Muchos necesitan algunos medicamentos y otros necesitan cirugía. Entonces, ante esta gama de tratamiento que tenemos, no puede ser que uno de ellos nos los rechacemos. Vamos a ver cuál es, pero vamos a resolver ese problema de salud, porque aunque usted no lo crea, usted va teniendo un daño, ese corazón va de manera forzosa a querer bombear en un sobrepeso y no es lo mismo, señores, no es lo mismo. Entonces pasa factura a mayor edad. Por eso hay que prestar atención cuanto antes y sobre todo con los niños, no permitir la obesidad es obligatorio, porque entonces vamos a prevenir muchas enfermedades que este niño puede desencadenar de manera muy joven. Presenta. ¿Alguna vez usted ha comprado algo en uno de los semáforos de nuestro país? Vamos a conocer cuál es la vida de los vendedores que se benefician justamente debajo de estas señales de tránsito. De antes uno vendía regularmente. Ahora mismo como el costo de la vida está altísimo. Eso no está muy materialista ahora, es lo que requieren el dinero. Vendedores de la calle, vivir de los semáforos. Yo tengo 18 años trabajando. ¿Qué edad tú tienes? 30. ¿Está bien? Ya que realmente uno tiene familia, en verdad uno pica para comer lo que sea. Algunos vendedores se ponen nerviosos cuando ven que queremos abordarlos, piensan cualquier cosa, a lo mejor piensan que es para algo malo para ellos. Sin embargo, hay que resaltar que ellos pasan muchas horas trabajando por pocos pesos. No es para menos que se sientan atemorizados, ya que en muchas ocasiones los quieren desalojar de sus áreas de trabajo. Esto será un poco difícil, este reportaje, pero vamos a ver qué podemos conocer de ellos. ¿Qué cuesta
Esa. Esas son a 2,5, 200, 3,5, depende. Pero cuando tú me dices esa, dos y medio, dos y medio. Este paquete, este. Sí, ese, cualquiera que tú quieras. ¿Y el de 1,5 cuál es? Esta pequeña. Vamos a irnos con lo pequeño. Sí. ¿Eso es lo más barato? ¿Tú me la puedes dar? No, son a 200, le pedí 1,5. Sí. ¿Son a 200? Sí. Está bien. ¿Esto en cuánto tú me lo vas a dejar? Porque este está muy bonito. Este en 2,5. Oye, me está tirando caro, oye, yo no soy rico. No, que yo lo vendo a 300 y a 3,5. Pero deme un chavo. La rebajita, usted sabe que nosotros... 200 pesos. Oh, ah, tú ves, 200 pesos. ¿Cómo usted se puede negociar? ¿Qué cuesta eso? $1,5. No, no me mata así, como que 1,5. Yo te lo compro, yo te compro a ti, al hijo mío, varias veces, no me digas que 1,5. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando? Bueno, tengo como 30 años en esto. ¿30 años? ¿Y a qué edad tú empezaste? Oh, de edad de como de 8 años. ¿De 8 años? 10 años. ¿Esto es lo único que tú has hecho toda tu vida? No, yo he trabajado empleado. ¿Empleado? ¿Y qué te ha sido más beneficioso, esto o ser empleado? Trabajaba en un restaurante, trabajaba en otro, en una compañía. 19 años aquí en esta esquina. 19 años. Ya para 20. Usted está casi pensionado aquí. Ya. O 7, 8 años. 7, 8 años. Y te deja, te remunera, no, la ¿te va bien? Ya que realmente uno tiene familia, en verdad uno pica para la comida, que sea, es importante. ¿Y las autoridades molestan mucho? ¿Te dejan trabajar tranquilo? No, nosotros no jodemos de nadie. Lo que mayormente jode es con el limpiavidrio, nosotros no. Nosotros somos gente de vendedores. Si tú nos llamas, nosotros vamos y te vendemos. Pero si tú no nos llamas, nosotros... ¿Y desde cuándo estás aquí? Así, trabajando. No, como en 2015. Son 4 años. Claro, pero no me entiendo. ¿Y tú lo dejas esto? No, dígame usted, si usted me pone a trabajar, yo me voy a trabajar porque esto está difícil también. Nada más de. 1,200, es difícil. Que vaina de colores, aquí la gente también se pone en bruto y te sacan tu pintor. No, claro. ¿Ha tenido problemas tú? Sí, no, casi, porque tú tienes que dejar manejarte, no hablar con la gente de que no, que si yo que sí, porque hay algunos que son un poquito inquietos. Mi jefe, si no hay, no hay, vaya con Dios, me lo da después, normal, bufo, si me dio, si no me muevo. Aquí. Normalmente, yo le pido a la gente, se van a limpiar. Tú se lo preguntas. Claro, me voy, si no quieren me voy. ¿Tú sabes que algunos son no, medio...? No, hay que tiene claro, porque... No, pues no somos todos malos. No. Por eso te estoy preguntando, porque yo sé que algunos son muy medio rabiosos. Sé, pero hay otros que... Y fresco, y palomo, yo sé que sí. Antes uno se llevaba algo rendido, pero ahora mismo está difícil la situación. Antes la gente era más romántica antes. Antes, sí. Se ha ido perdiendo la interés en la persona está muy, muy materialista ahora, en lo que prefieren el dinero. Oye, ¿y cuánto usted se lleva a diario, más o menos? Antes, los días que más, promedio, más o menos. Antes uno vendía regularmente. Por ejemplo, ¿cuál? Así como hoy, un día sí, como hoy, ¿cuánto usted ha vendido ya? ¿Qué? Hoy yo he vendido 300 pesos. 300 pesos. 400 pesos. Yo en verdad yo vine. ¿A qué hora? Como a las 4:30 y pico. Hasta esta hora ya tengo 700. ¿700? ¡Wow! Claro. ¿De las 4 hasta ahora? Claro, mi jefe. ¿Cuánto aquí... tú haces el día? Así, que tú vengas temprano. 1,200, 1,300, 1,500, depende, ¿me entiendes? Pero ahora habitualmente... Ahora mismo, mira, ya te la hora, y si tú me ves trenar ahora que tú me ves trenar, desde las 2 y pico de la tarde que yo me fajé. Ahora, este tú vas a hacer tu primera venta. Mi primera venta. Mira, que no te estoy hablando mentira, no he entrenado. Una mala fama por ventas de drogas afectó el negocio. Sí, había una persona en la Brand Lincoln, yo creo que fue. Que le dañaba el negocio. Pero menos ese pasar como vendedor de flores. No era vendedor de flores. Porque ya tenía a su cliente, pero lo agarraron. Oye, ¿cómo te ha ido hoy? No, yo no vine ayer, yo vine ahora, vine tarde. No he picado nada, siempre no he picado. ¿Siempre eso? Sí, tengo que buscar el equipaje, si no. ¿A cuántos hijos tienes? Yo tengo dos, uno recién nacido y uno de 4 años. ¿Un recién nacido, es verdad? Sí. ¿Cuántos días tiene? Un día.
¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Lo ha mantenido de aquí? ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Dos hijos? ¿Y qué edad tienen? Hay uno que tiene 34 y otro tiene... ¿34 años? Sí. ¿Alguna personalidad que usted ha visto importante aquí? ¿Algo le llega a la mente? No, aquí nada, bueno, personalidades de prestigio, aquí nada más me acuerdo yo cuando Hipólito Mejía era gobierno. Ajá. En esos 4 años, ellos siempre venían ahí, siempre nos saludaban, nos ayudaban. Le daban su cariñito, su cosa. La Navidad de todo el tiempo. Él es amigo mío, no hay de que me ve. El que se murió en Dubán, a mí es amigo mío. Lo saludaba aquí. Me da mi cuarto. Pero yo. Hace mucho tiempo, yo vendía periódico. Y le regalé uno un día. Y ahí fue que lo fui ganando. Ese me daba mi cuarto a mí, todos los años me lo cuarto. Pero lamento que se murió porque me daba una cosa medio, ¿verdad? ¿Cómo que funciona la dinámica? ¿Alguien viene y le trae los equipos, los productos? ¿O usted no, va y lo compra? Ustedes son independientes. Usted aquí no viene nadie y dice, yo te pago 400 pesos del día y tú me vendes. No. Ustedes venden, todos son así. Sí. El que vende. Bueno, cada quien es independiente, cada quien vende. Su capital es suyo. Don Goyo, mire su dinero ahí, don Goyo. Ya te sabe. No asedia, no nada. No. Mira, realmente yo iba ahí, me llamó una mujer, ¿cómo son? Bastante. Dame dos. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué? O tú vas a ver, mira, ahora sí. Tira agua a ese señor. Ese señor va con la niña ahí, va a ser niño por lo menos y se molesta. O yo le voy a un ataque por meter agua derecho. Así que pero yo me tiro brujita y le llamo aquí y le voy a decir, quiero uno. Esa lo compré. Esa es la estrategia de mente que ustedes usan. Mira, que un niño. Mira. Yo así, mira. ¿Qué dijo ya? Quiero uno. No, que le gusta. Pues mira, aquí está. No, tranquilo. Sí, aparecen siempre para su leche y su pamper. No, porque yo empecé con el pamper de Dios por delante, para la calle. Y primero, antes de todo, yo le pido a él que me ayude. Como debe ser. Claro, tú sabes, como la vida. Jefe. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando aquí? Aquí, yo tengo 18 años trabajando aquí. 18 años, ¿y qué edad tú tienes? 30. ¿Tú estás desde los 12 años aquí? Sí. Aquí, en este aquí, o sea... Ha estado aquí, sí, ha durado un par de años aquí y después, tú sabes, han cambiado las cosas. Yo cogí para aquel lado, me estaba para aquel lado, limpiar y vaina, conozca el preso, tú sabes. No, como sea. Jonathan, mira, vamos a hacer esto para que te manejes ahí tranquilo, bueno, que sea, porque como estás hablando con nosotros. Así, se ganan la vida sin seguro médico, sin vacaciones y sin doble sueldo. Mañana, la vida le deparará otro reto. De antes uno vendía regularmente. Ahora mismo como el costo de la vida está altísimo. Eso no está muy materialista ahora. Es lo que prefieren el dinero. Vendedores de la calle. Vivir de los semáforos. En el día de ayer se reunió el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para confirmar a su presidente interino, además de llenar las plazas que quedaron vacías por aquellas personas que abandonaron el partido para irse con el antiguo presidente de esa organización política, Leonel Fernández, en el Comité Político. Tenemos personas tan importantes como Andrés Navarro, que llenaron esas posiciones, como el mismo ministro Peralta también. Domínguez Brito, que estamos Paredes. Hablando de unos que habían sido precandidatos. Que desistieron, exactamente, que representaban la línea del presidente Danilo Medina dentro de las opciones posibles para ir a los comicios internos y otros que han tenido muy buena relación con esta figura
dentro de su carrera política. O sea que ahí estamos viendo los cambios que se están dando dentro de esta organización, que está luchando para mantenerse firme frente a los procesos electorales del 2020, porque sabemos que ha sido muy lastimada por todos estos conflictos que se han dado y luego de las primarias. De Fernández. Exactamente, por todos los conflictos de la primaria que se dieron el 6 de octubre. A partir de ahí es que se ven los duros golpes a este partido y esa es la decisión que ha tomado en el día de ayer. Rectificamos, en el caso de Temístocles Montás, pues es el nuevo presidente de ese partido. Llamó mucho la atención por los procesos judiciales que se le estaba siguiendo hace poco tiempo, pero ellos entienden que es la mejor persona para estar delante de esta organización. Que fue sacado del expediente del caso Odebrecht, por eso ni siquiera hoy está metido en lo que es el juicio de fondo que se conoce por esta situación. Vamos a escuchar un poco qué pasó en el día de ayer. Bien. La propuesta del comité político en el sentido de presentarnos como el presidente interino de la organización fue ratificada a unanimidad por los miembros del comité central. Y de igual manera fue ratificada a unanimidad la petición que hizo el comité político en el sentido de que sea este órgano del comité central el que seleccione los titulares de la secretaría que ha quedado vacante. De manera que en la reunión de mañana del comité político que se celebrará a partir de las 7 de la noche, se va a proceder a designar los titulares de la secretaría que quedaron vacantes. Se procedió a la celebración del proceso de elección. En ese proceso de selección de los compañeros participaron, fueron propuestos 51 compañeros. De manera que se procedió en atención a eso de manera democrática a votar. El voto secreto se hizo también de manera electrónica y en la primera ronda de votación de los 51 compañeros propuestos salieron 5 compañeros. El compañero José Ramón Peralta, que sacó un 61.65% de los votos. El compañero Domínguez Brito, que sacó un 52.43% de los votos. El compañero Daniel Odía, que sacó un 49.27% de los votos. El compañero Alexis Lantigua, que sacó un 37.62% de los votos. Y el compañero Andrés Navarro, que sacó un 33.5% de los votos. La primera ronda de votaciones de 51 candidatos propuestos fueron escogidos 5. José Ramón Peralta con un 61.65% de votos, Francisco Domínguez Brito, tenemos a Danilo Díaz, a Alexis Lantigua y Andrés Navarro, entre 61% de votos y 33% de votos. Entonces, en la segunda ronda fueron seleccionados Melanio Paredes con un 57.51% en ese equipo, Alejandro Montás y Robert de la Cruz con un 48.44%. Y están los 9 integrantes ahora en este comité político. Que se fueron a segunda ronda porque en la primera ronda esos últimos 3 no obtuvieron el 30% reglamentario para poder ser admitidos en la segunda ronda. Como la segunda vuelta en las elecciones. Es como una segunda vuelta, correcto. En este caso no buscando el 50+1, sino el 30 por lo menos. Exactamente. Sí. Pero dentro de este cuadro también tenemos figuras de esta organización que han decidido rectificar su apoyo al Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos a Santo Castro para comentarnos un poco más sobre esto. Santo. Buen día. ¿Y usted bien? Gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, siguen, como vemos el panorama, algunas tropas, los generales de las tropas del expresidente Fernández abandonarlo y decidir quedarse en el PLD. Esto lo dio a conocer ayer el senador Dionis Sánchez de la provincia de Pedernales. Anteriormente vimos también al senador José Rafael Vargas de Espaillat, quien también dijo él se queda en el PLD porque ahí es donde han hecho vida política durante toda su vida y que, bueno, no saldrían a aventurar en esta ocasión. Ayer en el caso de Dionis Sánchez fue categórico en decir voy a trabajar, voy a seguir los lineamientos de mi partido y voy a trabajar por la candidatura de Gonzalo Castillo. Textualmente dijo Dionis Sánchez ayer en una rueda de prensa. Así es que otro, navaja más para Leonel Fernández, porque dentro de los senadores ver a ya 2 expresar públicamente que se queda en el PLD,
uno entendía que, bueno, como son fieles seguidores, pues iban a ir donde el Estado. También vimos que en el caso de Félix Bautista, aunque no ha anunciado, aunque no ha dicho voy a trabajar por la candidatura del PLD, pero se mantiene en esa organización. Porque recuérdense que él ganó la candidatura en San Juan de la Maguana. Sí. También ganó. Lo hizo con esa organización política. Ahí sí, estaría... por esa organización. Pero que tenían la libertad de irse o no. Sí, está complicado porque sabemos que es una figura que ha trabajado muy de la mano con el expresidente Leonel Fernández, que bueno, ha sido uno de los grandes pilares, muy cuestionado también en temas legales, por el manejo de fondos y demás. En el proceso judicial también se dice que pues fue beneficiado por negociaciones hacia el interno entre la figura de Leonel Fernández y la figura de Danilo Medina. A ver ahora entonces a quién va a responder en esta ocasión. Es difícil el cuadro. Escuchaba el otro día de forma jocosa, como lo caracteriza Manolo Zuna, muy buen comediante, y él comentaba que es un caballo de Troya porque si esos candidatos ganan y luego deciden irse, pierde el PLD. Pero si ante el pronunciamiento de Medina de que le está dando seguimiento a los que se queden con esa intención, entonces no reciben el apoyo y pierde la candidatura, entonces el PLD como partido pierde esa candidatura. Sí. O sea que es una situación la que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en la actualidad. Sí, así es. Y resaltar que de los senadores que seguían o siguen a Leonel Fernández, a Marily Santana, que es de la provincia de La Romana, ganó la candidatura. Ella decide seguir a su líder. También el otro es Prim Pujals, pero Prim Pujals perdió la candidatura. Le ganó allá a Jazmín, el muñeco, también del PLD, pero Prim Pujals abandona al PLD. Estos son los senadores que hemos visto ligados a Leonel Fernández. Ya con esta última, pues entonces vemos que no todos los que estuvieron con Leonel Fernández ahora siguen en su nueva facción partidaria en la Fuerza del Pueblo. Vamos a escuchar entonces a escuchar a Dionis Sánchez en el momento cuando él decía, como la canción de Romeo Santos y Zacarías Ferreira, yo me quedo. En mi condición de candidato electo a senador por la provincia de Pedernales, quiero comunicarle al país que solo hemos pertenecido al Partido de la Liberación Dominicana, que solo somos de este partido y que solo seguiremos siendo del PLD. Que seguiremos con nuestra actitud crítica, sobre todo cuando se trata de defender los intereses de la provincia de Pedernales. Que seguiremos trabajando y exigiendo todo lo que corresponde a los habitantes de esta provincia. Pero como PLDista, asumimos la línea partidaria y por tanto, trabajaremos hombro a hombro con los compañeros y compañeras por todas las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana, especialmente por su candidato presidencial, Gonzalo Castillo. Hay una bachata que dice, yo me quedo. Él se queda a la cancioncita. Él sí, con su cancioncita para ser más acorde con el tiempo de la música. Bueno. Yo me quedo. Bueno, y me faltó resaltar también el senador Manuel Guichardo de Mao Valverde, que también es seguidor de Leonel Fernández, pero este perdió la plaza en la contienda de las primarias, o sea que también él manifestó su respaldo a su líder y que se iba del PLD. Así que este es el cuadro con relación a Leonel y el PLD. Hubo también un alcalde, bueno, ganador de la candidatura por la alcaldía de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, que reiteró que se queda en el partido, sí, sí, y que iba a trabajar en pro del candidato. Y hay otros diputados también que me han manifestado, yo me quedo. ¿Estarán? Que no ha trascendido. No, hay opciones para cada uno de ellos y hay todavía el camino por recorrer. En este sentido, o sea que vamos a ver qué pasa, señores. Lo que sí, lo que se diagnosticaba y aconteció es que el Partido de Liberación Dominicana iba a quedar dividido
y que esa fuerza minoritaria que ellos tanto señalan, al final pues está tomando fuerza y vemos dos líneas que van a estar enfrentándose en los comicios del 2020. Así que serán unas elecciones bastante intensas. Muy reñidas. Muy reñidas, muy reñidas. Así que nosotros aquí, como siempre, compartiendo los últimos detalles con ustedes. Muchísimas gracias, Santo. Sí, sí. Conocemos las principales noticias en nuestras primeras planas. Iniciamos con el periódico El Caribe. En este, pues vemos justo lo que comentábamos sobre el comité político y los cambios. Así que vamos a pasar a otra información en este diario. Es la desaceleración económica que impactó en proyecciones. Estamos hablando de esta afirmación que han hecho unos y otros, pues han ido a la contraria en cuanto a cómo la economía ha sufrido esa desaceleración por la situación política que se ha vivido en la República Dominicana en los últimos meses. Así que como consecuencia, obviamente, si hay menos gastos de parte de nosotros los dominicanos, eso significa menos compra y por ende menos recaudación de fondos. Y yo me imagino que deben estar muy preocupados porque justo es lo que más se necesita en procesos electorales. Bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el impacto que ha recibido la economía, fruto de la misma incertidumbre política. Tú comentabas hace poco sobre lo reñido que serán estas elecciones y hay que estar claros, hay muchos empresarios que antes de hacer cualquier movimiento importante, mira cuál es la proyección política. Sí, y no, 100%. Un año electoral determina todos los movimientos empresariales y también impacta la inversión extranjera. Exacto. Tenemos el tema de la tasa del dólar, que la inestabilidad hace que muchos decidan pues mantenerse al margen de cualquier interacción económica en el momento hacia la República Dominicana, porque imagínense ustedes, no se sabe, y eso es bastante sensible cuando hablamos de cualquier tipo de inversión, esa tasa del dólar, que aunque el Banco Central insiste que hay suficiente remesas en nuestro país, la realidad es que a la hora de, o sea, de remesas y las divisas y demás, a la hora de muchos de estos empresarios ir a comprar dólares para pagar a sus suplidores en otros países, no le dan. Bueno. Entonces eso es un tema. Pero nada, vamos a continuar con más noticias y tenemos el caso del el Consejo Nacional de Seguridad Social que no controla los cobros ilegales en clínicas, doctora. Sí, esto tiene que ver que se admite que el ente encargado de establecer las políticas y regular el funcionamiento del sistema no tiene control para evitar los pagos y esos depósitos irregulares que exigen algunas clínicas privadas, los afiliados, para los ingresos, sobre todo a través de emergencia, así como los copagos, o sea, los pagos de la diferencia que paga el afiliado en la consulta. Entonces, se habló que los prestadores de servicio ponen trabas y que se vive como un juego del gato y el ratón, en el sentido de que unos controlando y vigilando y algunas trabas que se ponen para recibir mayores beneficios, que esa es la realidad. El afiliado es el que paga un poco las consecuencias de ese problema. Entonces, dejaron claro que las novedades del cambio en el catálogo no supondrá un aumento del monto que pagan los afiliados para el Seguro Familiar de Salud, que continuarán pagando lo mismo, o sea, a nadie se le descontará más. Y también que habrá una rebaja por consulta, porque a los médicos se le aumenta un poco algo la consulta, y que vigilarán esto realmente, que se considera, porque los médicos consideran que 500 pesos es insuficiente la cantidad, el pago
por el seguro. Entonces ahí tendrán que hacer una vigilancia mayor o llegar a acuerdos para que el afiliado no sufra tanto en la economía cuando hay un problema de salud. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Y nos vamos con Chile. Piñera cambia 8 ministros en medio de protestas. Hace unos días él pidió a los ministros que pusieran a su disposición estos cargos. La situación que está viviendo Chile está en una situación crítica porque las manifestaciones se han convertido en muy violentas en las calles de parte de los chilenos, que comenzó con la tarifa del metro y que se convirtió en una protesta, en un reclamo ante la diferencia social que hay en esta nación. Entonces, Sebastián Piñera ayer realizó esta remodelación de su gabinete para enfrentar esta misma crisis política y social que vive el país, y por eso hizo el cambio de 8 ministros. Él mismo admitió que la problemática actual, quizás con un método de justificación, pero casi siempre es la realidad de que estos eventos no son causa total, sino detonantes. Es como la gota que rebosa, correcto, porque se vienen dando situaciones. Ese mismo aumento han sido varios en los últimos 2 años, según ellos mismos han señalado, y precisamente la población se hartó y se tiró a las calles. Reaccionó. No apoyamos, ¿verdad?, el vandalismo, situaciones que se están produciendo en Chile, pero el pueblo... Sí, porque están lastimando la infraestructura, están quemando muchos de estos medios de transporte y lastimando también la vida de otros chilenos. Entonces, cuando llegamos a esos puntos, pues obviamente no apoyamos que canalicen las frustraciones de esta manera. Claro. Sin embargo, es como tú bien dices, son muchos sucesos que va acumulando una población que de un momento a otro estalla. Y ese es el gran temor también que hay hacia la República Dominicana, porque somos una sociedad que resiste mucho, pero que llega un momento que todo ese peso hace que nosotros reaccionemos de forma violenta, y eso es lo que se quiere evitar. Una persona muy estimada, vi en su estado reciente que colocaba una imagen, era una fotografía de una pared grafiteada en Chile, y la misma decía de la siguiente manera: violencia es que nuestros sueldos no alcancen. Uh-huh. Sí, son muchas razones que han movido a los chilenos a las calles, y bueno, lo que esperamos es que pueda volver la calma a este país, pues logrando el pueblo que el gobierno tome las medidas necesarias para tener un mejor estilo de vida. Y estamos hablando de Chile, que en Latinoamérica es el país por excelencia. Siempre se pone de ejemplo, claro, en cuanto al funcionamiento de la economía, los niveles de educación, sí, las oportunidades de empleo. Imagínense. De hecho, actualmente muchos dominicanos están migrando a Chile. Tengo cantidad de amigos que están allá haciendo vida laboral, incluso se han ido con todo y su familia. Entonces, imagínense ustedes si se está hablando de este país, ¿qué nos deja a nosotros la República Dominicana esta situación que se está viviendo? Bueno, pues seguimos con más noticias. Vamos a cambiar de diario. Ahora le toca el turno al periódico Listín Diario. Y en este entonces resaltamos el titular principal, que habla sobre lo de que no hay dinero para atención primaria. La doctora tocó un poquito sobre esto, pero creo que se enfatice, doctora, en las 34 muertes por dengue y la cantidad de casos que se han registrado ya en los centros. Sí, tenemos que las últimas estadísticas ya suman 34 los fallecimientos confirmados, mientras el sistema epidemiológico se registran 14.100 casos sospechosos de la enfermedad en lo que va de año. Entonces, las provincias siempre son Santo Domingo, Santiago, Higüey, se identifican la mayor cantidad de casos en las últimas 4 semanas. Ahora bien, hay otras muertes por malaria, que también tiene que ver con la picadura del mosquito, también eso hay que tener presente, que ha sido parte de también muertes, y que en la semana 40, por ejemplo, se notificaron 8 casos confirmados de malaria, todos de los cuales 93% el foco está en los 3 brazos y en la ciénaga. O sea que tenemos que seguir siempre controlando los criaderos de mosquitos, porque el dengue está
activo. No, los números de casos, no te digo en aumento, pero sí hay que tener cuidado con las complicaciones, por las muertes, que son que realmente no queremos que las estadísticas sigan aumentando en estos casos. Entonces vamos a controlar los criaderos. Hay un poco de lluvia en algunas zonas, todo esto desencadena las aguas acumuladas. Entonces hay que seguir trabajando en esto y no puede decaer para disminuir los casos. Muy bien, y además tenemos el caso que causa repudio, el apresamiento que tuvimos de parte de el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, y su equipo de seguridad hacia el joven Máximo Ladio, que pues llenó de frustración a la población. Bueno, hablamos mucho hace rato sobre eso, sobre las dos versiones. El tema de que Lidón desmintiera que la seguridad de ellos, del estadio, y la seguridad de los Tigres del Licey hayan procedido al apresamiento, quedó desmentida esta parte, o más bien es la versión que da la Lidón. Hemos visto los dos panoramas. Exactamente. La conclusión es que no ha habido una justificación presentada que haga que uno entienda que la forma en la que se dieron los hechos, pues se esté respetando la libertad de expresión, sobre todo se esté haciendo un mal uso del poder y se esté yendo por los estamentos necesarios para hacer cumplir la ley. Hay varias vertientes, usted puede profundizar más en este diario. El joven hoy ha dicho que consultará con su abogado, tomará la decisión hoy, darán a conocer si van a proceder legalmente. Ya el abogado, me imagino que lo orientará en bajo qué tipo penal, bajo qué argumento, ¿verdad?, es legal, procedería en contra del legislador. Y cerramos con información del mundo de los deportes y Karl Towns. Así es, Lorena. Karl Towns pues fue elegido mejor jugador de la semana en la conferencia oeste, en la conferencia este de la NBA, para los juegos que se jugaron entre el 22 y el 27 de octubre. Su equipo, los Timberwolves de Minnesota, marchan invictos con un récord de 3-0 en su división. Bueno, felicitaciones para él, joven dominicano, 23 añitos, y está siendo catalogado como uno de los mejores prospectos pues en el mejor baloncesto del mundo. Así que ahora pasamos con nuestra compañera Tania Nivar. Ella se encuentra en el municipio de Los Alcarrizos. Vamos a ver qué informaciones nos tiene. Buenos días, Tania. Adelante. Muy buenos días, Ronnie. Estamos justo en Pueblo Nuevo. Esto, como tú mencionabas, es del municipio Los Alcarrizos. Y aquí, como tú observas, me encuentro en una cancha de básquetbol. Aquí hay una situación con esta infraestructura que pertenece al Club EVA, que es de aquí, de esta localidad de Los Alcarrizos. Y aquí, por una situación que tienen con este club, entonces los comunitarios están haciendo algunas exigencias. Ellos están aquí, cuando llegamos estaban las mujeres bailando zumba, pero ellos han parado un poquito el entrenamiento para hablarnos de la situación, de muchas quejas que ellos tienen y que están pidiendo, entre otras cosas, que se le teche esta cancha. Cuéntenos, muy buenos días. Buenos días, gracias por su presencia. Nosotros, los directivos, los atletas, los dirigentes y la parte de las mujeres de la zumba, estamos solicitando a las autoridades competentes, especialmente a la alcaldía del Ayuntamiento de Los Alcarrizos, la construcción del techado del Club EVA, porque necesitamos unas mejores condiciones para el ejercicio, para la práctica deportiva. Solicitamos al gobierno central, al ayuntamiento, un acuerdo conjunto para que esta obra sea realizada. Nosotros tenemos más de 40 años con este club, con estas instalaciones deportivas, y yo creo que es justo y suficiente de que se nos construya nuestro techado. Aquí hay muchos jóvenes, muchos niños que vienen a hacer ejercicio y práctica deportiva, y las condiciones no están dadas ya para ellos realizar su práctica. Entonces solicitamos a la alcaldía, solicitamos al ayuntamiento que nos ayude y cumpla su compromiso de la construcción del techado del Club EVA, que tanto lo estamos necesitando en nuestra comunidad y nuestra localidad. ¿Se le había prometido en alguna ocasión el techado? Sí, en otras ocasiones han venido aquí, se nos han prometido, pero todavía estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Estamos esperando la respuesta. Sabemos que hay precariedades, pero nosotros entendemos que ya es justo de que se inicien los trabajos de la construcción del techado del Club EVA. Cuando llueve no se puede dar práctica, cuando hace sol no se puede dar práctica. Ya los jóvenes, los niños no aguantan eso. También está abierto, necesitamos que lo cierren con una mejor condición.
peatones, porque de noche está el intemperie y vienen muchos desapresivos a hacer de todo a esta cancha y a estas instalaciones deportivas. ¿Y de cuántos metros estamos hablando que tiene, que costaría el techado también? Bueno, un techado de la naturaleza en la cual estamos, en la estructura que estamos, tiene tiene, según tengo entendido por algunos ingenieros que hemos tocado, tiene una inversión alrededor de 4 a 5 millones de pesos. De 4 a 5 millones de pesos. Pero cuando tú dices que la alcaldía y el gobierno tienen un presupuesto asignado para eso, eso es poco para la inversión que hay que hacer. ¿Cuántos metros? Nosotros tenemos alrededor, la cancha tiene 26 por 14, la estructura central, pero tenemos alrededor, esto tiene alrededor de 45 metros aproximadamente. ¿De cuántas personas estamos hablando que se benefician o que pertenecen al club o que utilizan las instalaciones actualmente? Bueno, aquí está Manuel, que es de la parte de Zumba, que él después explique esa partecita. En la parte de él también tenemos a Robin Hidalgo, que es uno de los entrenadores de nuestro club, que tiene, que es sábado y los jueves recibe más de 100 jóvenes aquí en la práctica de baloncesto. Ok, muy buenos días. ¿Usted cuántas mujeres y hombres tiene aquí que le da zumba diariamente? 200 y pico. Lo que pasa es que vienen intercaladas. Gracias al Ministerio de Deporte, nosotros tenemos 8 años aquí de forma ininterrumpida haciendo lo que es la zumba. Entonces, siempre encontramos muchas atrocidades que nos están interrumpiendo nuestra clase diaria. Arrabalizado lo encuentran, porque vemos basura, Carlos, si se puede enfocar para allá, hay basura, mucha basura ahí detrás, pues, de los asientos, y también un poco deteriorado, quizás también por las lluvias cuando cae, que el pavimento hace que se agriete. Entonces, normalmente, ¿en qué horario ustedes laboran aquí? Aquí nosotros estamos desde las 5:30 de la mañana hasta la hora pico, hasta las 8. De ahí entran los muchachos del básquetbol y entonces siguen su disciplina deportiva. Okay. Vamos a hablar con el entrenador. ¿Usted es entrenador de básquet? Sí. ¿Y cuántos jóvenes tiene aquí? Yo tengo alrededor de 60 niños entre edades de 12, 14 y 7 años. ¿Y cuál es la dificultad que ustedes encuentran? La dificultad es que cuando llueve se suspende la práctica. Dificultad que los niños no aguantan el sol. Tengo que por lo menos darle de 1 o 2 horas de descanso y continuar. Y así es muy difícil continuar la práctica. ¿Hay algunos que se han desmotivado y han dejado de venir? Sí, hay varios niños que han dejado de llegar a la práctica porque dicen: no aguanto el sol, llovió, no puedo ir. Mi papá no me va a llevar o mi mamá, porque alrededor de 10 niños, 12 de ellos, vienen con sus padres. Los padres no tienen dónde sentarse por motivo del sol. Dicen: no, vámonos, y se lo llevan. Hacen sus necesidades. Hacen también sus necesidades. Y también las clases. No hay baño. No hay baño tampoco. Necesitamos el techado urgentemente. Que Junior Santos cumpla lo que nos prometió hace varios años aquí, que no lo ha cumplido. Y cuando tienen que hacer sus necesidades, entonces utilizan ahí debajo de la escalinata o la hacen por aquí, por las esquinas, y es imposible así. Bueno, ahí escuchan la situación, este techado que está reclamando esta comunidad, pues en este club que se benefician varias personas. Estamos hablando ya de cerca de 300 personas solo en zumba y básquetbol, más o menos aproximadamente, que se estarían beneficiando. Y por eso, por esa situación que les acaban de comentar, es que ellos exigen a las autoridades locales, pero también del gobierno central, para que se les cumpla este pedimento que vienen haciendo desde hace varios años. Bueno, Tania, más adelante haremos contacto nuevamente contigo y ahí quisiera que ellos nos detallen en qué consistió la promesa del alcalde de este municipio. Mencionaron hace un momento su nombre y ver si se comprometió con el techado, con hacer el baño o con cuál de esas exigencias que de manera puntual ellos pues nos manifiestan. Muchísimas gracias, Tania. Muy buenos días, y a través de AN7 y su gente, los comunitarios en el kilómetro 20 de la carretera de Yamasá nos enviaron la siguiente información. Y se trata de que en el día de hoy estarán realizando una protesta.
Esto es una protesta pacífica en demanda de que sea removido un árbol que cayó específicamente en la verja de un centro educativo de esa misma localidad. Pues ellos indican que el árbol se encuentra pegado en uno de los alambres del tendido eléctrico y que esto representa un gran peligro para todos los estudiantes de ese centro escolar y que ya en varias ocasiones lo han denunciado ante el Distrito Educativo 1001, que es donde pertenece este centro escolar. Y pues hasta el momento no han recibido ninguna ayuda ni ninguna solución ante esto. Lo que provocó que cayera este árbol fue que en el jueves pasado las fuertes lluvias derrumbaron totalmente este árbol que ahí mismo estamos viendo en las imágenes. Es por esto que nos lo enviaron a través de AN7 y su gente para que esto pueda ser solucionado antes de que ocurra una tragedia. Al igual que ellos, usted puede enviarnos más información a través de nuestra línea de WhatsApp al 829-420-1245. Antes de profundizar en nuestras primeras planas, nos vamos con Daniel Ibar. Se encuentra en Los Alcarrizos a propósito de una lucha que llevan los comunitarios por la cancha donde desarrollan las actividades deportivas, que no tienen baños, hablan también de que sea techada. A ver qué nos cuenta Tania. Buenos días, adelante Tania. Muy buenos días, Lorena, nuevamente. Continuamos aquí en Pueblo Nuevo de Los Alcarrizos. Aquí los muchachos están practicando básquetbol. Vamos a ir a acercarnos a uno de ellos, a ver si interrumpimos el juego para que ellos nos hablen de cuáles son las necesidades reales que ellos enfrentan diariamente. Discúlpenos que le vamos a interrumpir un momento para que nos hablen. ¿Diariamente ustedes vienen a practicar acá? Sí, buenos días. Nosotros somos personas que diariamente venimos a practicar. Acá somos tanto jugadores como personas que vienen a recrearse, personas que vienen a hacer ejercicio. Esta es la cancha más concurrida de Los Alcarrizos y es la que más atención necesita. Las limitaciones principales que ustedes que vienen diariamente se enfrentan, ¿cuáles son? Bueno, el techado de la cancha es algo que necesitamos. Mira, ahora mismo estamos enfrentando un juego bastante atormentado porque estamos pensando que va a llover. Es algo que no nos deja, no nos da sosiego. Algo que me llama la atención es que no hay baño. Entonces, cuando tienen necesidades de ir al baño, ¿cómo se hacen ustedes? ¿Tienen que ir a una casa o lo hacen acá más tarde? Sí, porque regularmente lo que hacemos es ir a la casa más cercana, que también son personas aledañas. Pero el baño es algo muy importante que también necesitamos. Pero ahora mismo el techado es algo que nos está acabando. Y también sabemos, como personas inteligentes que somos, que un techado trae consigo un baño. O sea, es algo lógico. Ok, vamos a ver si otra persona aquí de lo que está jugando, están cansaditos, yo sé que están como un poco agitados, pero cuéntenos ustedes, ¿qué tan importante es este club para ustedes? Fíjese, realmente este es un club, prácticamente el club más viejo que tiene Los Alcarrizos. Y las autoridades se han hecho de la vista gorda, puesto que aquí no han llegado la ayuda que realmente antes tienen que llegar, como lo son, por ejemplo, el techado, que el techado es una necesidad, puesto que nosotros venimos aquí a recrearnos, a hacer ejercicio para tratar de mantener un poquito de salud, pero también vienen las mujeres a una hora temprana aquí a hacer su zumba, ¿no?, su ejercicio, y tenemos que salir huyendo porque de repente si cae una agüita, pues hay que salir. Pues más adelante sale el sol molesta y no se puede hacer el ejercicio como realmente uno lo necesita y como lo necesitan los jóvenes que vienen aquí a hacer el ejercicio.
Este es un club que tiene más de 40 años aquí, dando el servicio aquí a la juventud, que hoy en día se sabe cómo está la delincuencia y lo que realmente saca a los jóvenes del mal que afecta a la nación, a los jóvenes principalmente, es el deporte. Cuando los jóvenes están en deporte, se olvidan de lo que es el vicio, se olvidan de todas las cosas que realmente le afecta a lo que es a la sociedad. Y realmente nosotros aquí necesitamos de que las autoridades competentes no metan la mano con relación al techado, porque realmente el techado, tanto el techado como un baño, aquí vienen las mujeres a hacer su ejercicio y tienen que salir huyendo, porque si están haciéndose una necesidad, pues tienen que salir huyendo, porque aquí no hay condiciones ni siquiera para ir a un baño. Si cae una agüita, como les repito, una agüita, hay que salir corriendo. O sea que es necesario que las autoridades competentes nos tomen en cuenta y que nos hagan el techado. Ok, muchísimas gracias. Aquí han llegado más personas, Lorena, te cuento. Y Ronnie me preguntaba anteriormente que cuál fue la promesa que les hizo el alcalde a ustedes aquí con relación a esta cancha. ¿Él tiene conocimiento? Yo no tengo conocimiento de esa palabra. Él es que le puede decir. ¿Usted qué hace aquí normalmente? Bueno, yo soy deportista, fui candidato a regidor por aquí, por la circunscripción 5, Los Alcarrizos. Pero entiendo que aquí en Los Alcarrizos nosotros las autoridades están ciegas y no nos prestan atención con los problemas que existen aquí en nuestro municipio. Y este es uno de los municipios más grandes aquí en Los Alcarrizos y son muchos los diputados que vienen aquí y se abastecen de votos, ¿me entiendes? El cual se hacen ciegos de los problemas que tiene nuestro municipio. Ya para finalizar, la promesa que le hizo el alcalde, ¿cuál fue? El alcalde ha venido aquí en reiteradas ocasiones y ha prometido la construcción del techado del Club EVA. Incluso la última vez que lo prometió fue en el pasado torneo superior de baloncesto en el multiuso. Vino en el 2016 y dijo, de un torneo intercalle que nosotros realizamos todos los años, dijo, este es el último torneo que se va a realizar aquí que no está bajo techo. Eso fue en el 16, para la campaña del 2016. Volvió y lo reiteró ahora, hace aproximadamente 2 meses, y en reiteradas ocasiones en su oficina, en parte privada, pública, él nos ha reiterado que va a construir este techado. Nosotros, estas instalaciones deportivas fueron inauguradas en el 1979 por el entonces presidente Joaquín Balaguer. Es el principal club que existe en Los Alcarrizos, está en la parte urbana, donde está el liceo, donde está el parque. Entonces necesitamos que el alcalde Junior Santos cumpla su promesa de la construcción del techado del Club EVA. Okay. Ahí están las informaciones, Lorena. Esperamos pues que alguna voz escuche o algunos oídos escuchen estas voces que están reclamando el techado de este club y también por lo menos un baño que les permita a quienes vienen a hacer ejercicio y también a jugar cualquier deporte que puedan hacer sus necesidades. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tania. Esperamos entonces respuesta de parte de las autoridades. Presenta. Conocemos las principales noticias resaltadas en nuestras primeras planas. El periódico Hoy habla sobre la falta de fondos que impide aplicar la atención primaria. Dice, cito para que la doctora profundice, el sistema no soportaba la puesta en práctica de la atención primaria. Y lo mismo ocurre con el seguro para pensionados. No se puede hacer todo al mismo tiempo. ¡Qué problema! Ay, los pensionados siempre sufriendo. Los pensionados sufriendo y los afiliados también. Entonces... Sí. No fue aprobada por el Consejo de la Seguridad Social porque no hay presupuesto para hacerlo. Dice que se requieren entre 600 y 700 millones al mes para poder iniciarlo. Entonces no hay dinero disponible para elevar el per cápita de más de 3 millones de personas que están afiliadas a la aseguradora estatal en el régimen subsidiado. Esto trae como consecuencia el retardo de no implementar la atención primaria. Y la verdad es que se necesita, la atención ayuda a descongestionar los hospitales de mayor nivel e incluso tomar medidas de salud al nivel primario, de mucha prevención, sobre todo
de muchas enfermedades. Entonces dice que el sistema no soporta esta puesta en práctica de esta atención primaria, pero que no puede hacer todo al mismo tiempo. Por eso es esta decisión. Bueno, doctora, debería tomarse en cuenta el hecho de que se supone que la atención primaria son acciones preventivas, claro, y la falta de prevención, aquí tendrá que estudiarse qué repercusión tiene. Claro, es que nos cuesta más luego la salud. Exacto. Nos cuesta prevenir muchísimo más. Es más barato que corregir. Claro, en atención primaria sobre todo se evalúan por sectores. O sea, pierde muchísimo tiempo. ¿De qué sufre esa comunidad y atender esa...? Claro, porque voy a poner un ejemplo. A mí me duele el cuerpo, pero en un área específico. Entonces, se supone que si yo voy a atención primaria, luego me van a dirigir al especialista. Pero si yo voy al especialista que yo creo y ese especialista después me dice que no es ahí, que es al otro especialista. Y así me tiene... No, y ese especialista te puede poner una cita de 6 meses, 1 año o hasta mucho tiempo después, porque no hay cupo para poder verlo. Entonces, en atención primaria se van resolviendo en el primer nivel muchas situaciones. Y lo que uno se pregunta entonces, ¿en qué se está gastando tanto dinero? Si la salud es lo más importante, ¿por qué nuestro presupuesto lo destinamos a otras áreas que no marcan la diferencia entre vida y muerte? Exacto. O sea, la salud es lo más importante. Sin salud no podemos hacer absolutamente nada. Y también la salud primaria tiene que ver con la campaña de orientación para que la gente pueda también identificar, claro, estas cosas que si le dan larga tendrán consecuencias, claro, mayores. Claro, porque entonces ahí se detectan en el nivel primario, como le digo, desde las vacunas en todo tu sector, sí, desde los hipertensos que hay, desde la prevención, ¿en qué área exactamente hay que trabajar con más fortaleza y con qué otra no? O sea, tú dices, bueno, en esta área no tengo ancianos, bueno, no hay... Y hago hincapié en los niños menores de 5 años, si esa es la población que tengo en ese sector alrededor de esa clínica de atención primaria, ¿ves? Entonces, así se van haciendo los esfuerzos para cada área específica. Eso es una de los beneficios, porque hay muchísimos otros. Pero que haya dinero, Lorena, en un año preelectoral es difícil. Tú sabes que es una de las cosas que más me llena de frustración, el saber que nuestros gobernantes, y no lo circunscribo a uno solo, lo pluralizo, priorizan las cosas que no son realmente importantes. Gastan un dineral en los procesos selectivos cuando debería hacer más un esfuerzo de recaudación de fondos hasta por el mismo sector privado para que nuestros ciudadanos, entonces, cuando vayamos a los centros, no tengamos la atención que nos merecemos con los impuestos que nosotros pagamos. A mí eso me da... yo no lo puedo explicar. Sería interesante aprovechar como ciudadanos y preguntarle a los precandidatos qué harán en materia de atención primaria de ellos ganar las elecciones. Sí. Comprometerlo, pacto nacional como el caso del 4%. Eso se logró. Sí, eso se logró porque nuestra población reaccionó, porque nosotros actuamos. Eso es lo que tenemos que acabar de entender. Nuestros gobernantes nos responden a nosotros. Cuando los presionamos, ellos actúan. Lo que pasa es que estamos dormidos como sociedad y estamos viendo las consecuencias de ello. Sigamos dormidos, a ver para dónde que vamos a tener, para dónde que vamos a coger, porque que no sé. Nos vamos con Haití hablando de para dónde coger. Sí. Y tenemos a esta república que pide apoyo a los Estados Unidos debido a la crisis que enfrenta, en el caso específico del presidente Jovenel Moïse, el actual. Dijo que lo que quiere es buscar la forma de generar un diálogo y por eso hace el llamado a los Estados Unidos para conseguir la estabilidad en la República Haitiana. Esto está... Bueno, sí, más de un mes en protesta ya. Sí, y hablábamos del caso de Chile, de cómo una gota derramó el vaso. En el caso de Haití tenemos tantas gotas. Sí, ya rebosó el tanque. El mar, o sea, es impresionante. Es difícil. Es muy difícil, entonces nosotros tenemos que reaccionar. Y a propósito de ello vemos la otra noticia en el caso del ministro de Hacienda, que habla de un despliegue de unos 8.600 militares a lo largo de la frontera por los disturbios. El ministro de Defensa ayer justamente nos dio algunas declaraciones. Fue reiterativo en el hecho de que se están haciendo todos los esfuerzos de parte de ese ministerio para que la frontera esté resguardada, ya que sabemos que mientras más situaciones de tensión se producen en Haití,
más vulnerable se hace nuestra frontera, así que es. Sabemos lo frágil que es para permitir el acceso de indocumentados. Así es. Y tenemos otra información a César Pina, que deja el PLD y se va con Leonel Fernández. Estamos hablando del embajador dominicano en Argentina, que toma esta decisión, una figura política importante para el Partido de la Liberación Dominicana, sí, por los años de militancia y los aportes exactamente que ha hecho a través de toda esta carrera política dentro de este partido. Dice que se identifica con los lineamientos presentados por el antiguo presidente de esa organización, Leonel Fernández, sí, y por eso renuncia al PLD. Bueno, unos se van y unos se quedan. Unos se van, unos se quedan, sí, todos no se van ahí, obviamente. No, no, no. Ahí habrá quienes responden a y los pensamientos del presidente Danilo Medina, claro, y quienes no, y van a tomar la valiente, porque la verdad es que se supone que es una organización que ya tiene muchos años, a aventurarse quizás a otro movimiento, pero lo hacen desde sus creencias, desde aquello que los mueve como políticos. Pues y sabemos que en el escenario antes y después de las primarias han habido muchos roces, sí, y las laceraciones no eran tan fáciles de corregir entre bando y bando. Se decía una y otra vez qué era lo que iba a pasar. Lo que resultó aún así es como cuando usted le dicen, no, va, su hijo viene, ya van a ser. Y cuando usted lo ve en brazos, es como que esa impresión. Usted sabía que venía, pero eso que siente en ese momento es indescriptible. Me imagino que es lo mismo que ha pasado con esta organización política. Es algo que va a pasar, la crisis es muy fuerte, van a dividirse, pero se encontraron con esta división y yo entiendo que no estaban preparados. Sin embargo, lo hemos visto en el caso específico del grupo de Danilo Medina, el presidente actual de la República, actuar con una agilidad que habíamos extrañado en otros momentos por tantas reuniones que antes eran tan imposibles conseguir. Político. O sea, sí, pero sí, sí, pero nada, ellos están haciendo su parte para que sí, no se vean como el PRD y como el mismo partido reformista en su momento, que pasaron de ser líderes, organizaciones que conseguían más de un 30% en los comicios a conseguir un 2, un 3, un 4%. Que llegaron a ser hasta gobierno. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos una última información en el mundo de los deportes, las Águilas versus el Licey. 6-6-6. Así es, Lorena. Hoy es un nuevo es un equipo. Efecto. Nuevo equipo. Sí, un efecto como Licey son 6. Yo pensé 6. Que fue producción que lo pusieron. Sí. Fui yo. Oh, pero venga, wow, acá. Yo soy una caja de sorpresas, Ronnie. Hoy los fanáticos de la pelota pues estaremos como los camaleones, un ojo acá y el otro de este lado por la Serie Mundial que se disputa hoy, el sexto juego. ¿Se lo puedo decir a usted en qué se va a concentrar en las Águilas? No se me divida. Lo vamos a hacer un ratito. No se me divida, no enfoques, porque lo importante es las Águilas. Es que hay que ligarle que hoy. ¿Ustedes de cuáles? Del equipo de Camacho, del Licey. Ay, no, pero comenzó mal. Sí, comenzó mal. Mira. Ay, Dios mío. Ah, no, yo. Vamos a dejarlo ahí, amiguito. Vamos a dejarlo ahí. Ahora es que me gusta menos. Vamos arriba. Que se agudice la rivalidad. Oh, Dios. Pero, sí, hoy hay que ligarle a los Astros de Houston, no porque sea mi equipo, sino porque yo quiero que sea, pues que haya un séptimo juego mañana, que sea además decisivo, y además que hay que ligar que Fernando Rodney, Juan Soto y Víctor Robles de los Nacionales de Washington, pues tengan una oportunidad pues de quedarse también con la Serie Mundial, un equipo de Washington que además tardó muchísimo en llegar a una Serie Mundial, además que es una franquicia nueva, esta ciudad pues tardó muchísimo para disfrutar del clásico de invierno y vaya que merece también una celebración ante un fuerte equipo como los Astros de Houston, que dominaron durante toda la temporada. Parecía que se caían un poco en esa serie frente a los Yankees, no sucedió, empezaron un poco allí como trastabillados, con un solo pie en la Serie Mundial ante los Nacionales, pero lograron recuperarse y ahora pues buscarán hacer historia. Y en el otro partido, que también estaremos allí pues vigilándolo bastante de cerca, las Águilas Cibaeñas buscarán su primera victoria ante los Tigres del Licey, que es además su rival favorito en esta temporada, porque los tres partidos que han disputado, los tres se ha quedado pues con el triunfo en la capital. Así que usted bien pendiente de ambos juegos y luego a las 9 de la noche acá con nosotros en AN7, pendiente de los resultados. Muchísimas gracias, Javier, por esa información. Seguimos con más y ahora le toca el turno al periódico El Día. En este tenemos el retraso en diálisis que complica la afección. Doctor, ¿y cuántas personas se dializan, eh? Ay, sí, cada día, porque el problema de la insuficiencia renal, señores,
aumenta, porque muchas personas no se cuidan, no pre, y como hablábamos anteriormente, no hay prevención en cuanto al daño, la insuficiencia renal crónica, que tiene un alto costo. Los procedimientos hay alrededor, lo que se gasta en promedio es 60,000 pesos al mes o hasta 1,000,000 en el sector privado. Y actualmente más de 4,000 personas tienen esta condición de dializarse. Entonces, todo es alto. La cantidad de personas es impresionante. Es alto las pruebas de laboratorio, es alto el tratamiento. Son muchos problemas de alto costo que tienen estos pacientes. Bueno. No sé, honestamente, muchos seguros cubren una parte, pero son de las enfermedades catastróficas que arruinan los bolsillos de la mayoría de los hogares por esto mismo, porque requiere mucho dinero, claro, el paciente. Porque es algo constante, si no te dializas, entonces pues las consecuencias, imagínate, pueden ser mortales. A lo mejor 3 sesiones por semana. Así es. Y son 15,000 pesos a la semana. Imagínese usted. 60,000 al mes. Cuando aquí gana 15 mensual. Es lo que le iba a decir, cuando aquí la mayoría se ve con esos salarios, como usted dice, mensual, pero aquí hemos hecho reportes de personas que ganan hasta menos. Imagínese, sí, claro. Cuando se ve en este cuadro clínico. Sí, hace unos 4 o 5 años yo vi unas estadísticas que hablaban de que cerca del 80% ganaba por debajo de los 20,000 pesos en el país. Imagínese, y una semana, 3 diálisis, 15. Entonces, mil pesos. No, hay algunos seguros que te cubren, perfecto, pero recuerda la alimentación, los pasajes, todo. La vida te cambia, o sea, nosotros hablamos, y todo es alrededor del dinero en ese sentido. Hablamos una y otra vez que si nuestros políticos utilizaran los servicios públicos, nuestro país fuese muy distinto. Si se tuviesen que ver la necesidad de ir a dializarse, ver lo incómodo que es muchas veces esos centros, y eso, que cuentan con los ingresos para hacer frente a esas crisis. Pero si compartieran con esas historias de dominicanos que se encuentran pasando por problemas de salud y que tienen la preocupación de cómo le llevan el sustento a su familia porque todo se está yendo en esa enfermedad, pero entonces no pueden trabajar. Si hablaran con esos dominicanos, si lograran esa empatía, yo les puedo asegurar que estarían gobernando por un mejor país, sino por su mejoría. Eso sería muy, muy distinto, pero nada, es el mundo que tenemos. Seguimos con más noticias en este mismo diario. En la parte política, hablamos sobre 5 partidos que no presentaron candidaturas al terminar el plazo. Bueno, el PRD, el PRI, el PDI, el PPC y el candidaturas presidenciales. Exacto, no hicieron proclamas, por lo que sus opciones se limitan a candidatos ya existentes. Exacto, el caso del PRD se ha reservado esta posición, todavía no se ha definido si van a brindar apoyo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, en su momento ellos estaban a favor de la reelección. Sí, luego manifestaron, lo hemos visto bastante inclinado hacia las posturas, sí, del Danilo presidente Medina. Danilo Medina. Sí. O sea que entendemos que lo normal es que, si son coherentes, vayan con esto como opción presidencial. Para llamar la atención. Con otras candidaturas. Que dos partidos que son considerados mayoritarios, el PRSC y el caso del mismo PRD, mayoritario es que tenga el 5% de la preferencia electoral en los últimos comicios. Vale. Entonces, estamos hablando que estos dos partidos no llevarán candidatos propios. Sí, ya tienen varios comicios con esta costumbre. Exacto, porque han perdido ambas organizaciones políticas. Sí, lo que están es buscando la forma de sobrevivir, aferrados a esas siglas y aferrados a las oportunidades que te da cuando haces carrera política en un país donde sabemos cómo se maneja esa profesión. Eso no le llama la atención porque recuerdo que desde el principio se estuvo alardeando de que iban con candidato propio, Entonces uno ve tantas esas propuestas que ya uno cree que estas organizaciones, cuando hacen estas insinuaciones, no es más que para que o le ofrezcan más, o para conseguir, en definitiva, mayores beneficios en estas negociaciones, porque son negociaciones políticas. Así mismo, Ronnie. Bueno, hasta aquí las principales noticias en estas primeras planas. Días, nos toca piernas hoy, el cuco de muchas personas, pero lo mejor que podemos hacer por nuestro cuerpo, trabajar piernas, quemamos más calorías,
representan el 75% de nuestro cuerpo, es el grupo muscular más grande del organismo y por ende nos ayuda a bajar más rápido de peso y se ven súper bien cuando están ripiadas, cortaditas y musculosas. Así que vamos al trabajo. Les tengo aquí una rutina, vamos a usar solamente el banco y no vamos a usar peso. Ok, aquí lo que quiero es que lo puedan hacer todos en casa, si no tienen pesas, si no tienen gimnasio, si no tienen máquinas, pues nada, vamos a hacerlo así para que todos tengan acceso a entrenar bien bueno. Vamos a iniciar con un movimiento de zancadas o lunges que trabaja mucho todo lo que es piernas, caderas y glúteos de forma unilateral. Iniciamos siempre con una pierna, pasamos a la otra y alternamos. Por esta forma nos ayuda a desarrollar fuerza, resistencia y masa muscular igual en los dos lados, ¿ok? Entonces, vamos a colocar la pierna izquierda aquí arriba, ¿verdad? Vamos a dejar la pierna izquierda aislada para que no haga ninguna fuerza, para que no me ayude en el movimiento. La pierna derecha va a ser una flexión hacia abajo. Vamos a buscar el ángulo de 90. Este es el ángulo de 90. La rodilla nunca puede pasar por delante de la punta del pie porque ahí me voy a lesionar. Entonces, coloco esta posición, tomo toda la espalda, la pongo erguida, meto abdomen y luego que estoy corrigiendo todo esto, pues bajo. Bajo y subo. Vamos a bajar y subir pequeñito el movimiento. Contamos. 3, 4, chiquitico, sí. 5, 6, así mismo, Carlito. 7, sin descanso. 8, 9, 10, vamos a hacer 15. 11, respíralo. 12, 13, 14, 15 y me quedo abajo, aguanto ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trabajando la derecha. Repito otra vez, 15 repeticiones con movimiento y 15 isométricas estáticas abajo, ¿ok? 1, 2, cortito, no me estires rodilla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y me quedo abajo, aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Esto mismo lo vamos a repetir con la izquierda. 3 series de 15 en movimiento, 15 estático. No lo voy a hacer aquí para que ganemos tiempo y continuamos con el próximo ejercicio. Aquí vamos a utilizar igual, vamos a trabajar unilateral con balance. Aquí simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Apoyo la punta del pie izquierdo. Voy a trabajar hamstring ahora. Estábamos trabajando cuádriceps en la parte delantera, en el lunges. Vamos a trabajar hamstring en esto que es peso muerto con una sola pierna. Miren qué buen golpe tengo ahí. Vamos aquí. Nos vamos abajo, arriba hasta la rodilla. 1, aprieta. 2, sigue. 3, 4, 5. Estos hamstring, esos glúteos contraen. 6, aprieta glúteos. Entra. 7, 8, movimiento de pelvis hasta que esté perpendicular al suelo. 10, vámonos con 15. 1, 2, corridito, no estires, completa la espalda. Cuando hacemos esto, todo se relaja y descansa. Lo que queremos es mantener contracción constante, aprovechar el tiempo. Continuamos con unas cuantas más. 3, 4, y me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Repito, vaya abajo. 1, movimiento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, termino y me quedo 1, aguanto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y 15. Ok, hacemos tres series de 15 y 15, 15 movimientos, 15 estáticos, con la derecha, con la izquierda, de peso muerto unilateral y de lunges unilateral. Esto lo podemos agregar a nuestros squats, a nuestros trabajos en la máquina del gimnasio. Y son dos ejercicios muy buenos al nivel cardiovascular, te suben las pulsaciones, te ayudan a desarrollar por igual cada lado en cuanto a resistencia, fuerza y masa muscular, y te ayuda también con el balance. Por ende, son ejercicios, los dos ejercicios muy completos. Giselle Moeses, búsquenme a sí mismo en Instagram y en YouTube y Facebook y Twitter para más rutinas de ejercicios, nutrición, tips de bienestar, de salud y sobre todo de cómo lograr esa meta con tu cuerpo que tienes tanto tiempo proponiéndote, y de esta forma pues te voy a ayudar a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros y en esta segunda parte venimos con más fitness en unos minutitos aquí en AN7 al amanecer. En la parte 2 de nuestra rutina de hoy seguimos con piernas y trabajando de manera unilateral, utilizando equilibrio y utilizando solo el peso de nuestro cuerpo. Algo fácil para todos. Vamos a hacer squats con una sola pierna. Ok, fíjense aquí. Vamos a colocar talón aquí apoyando sobre el step, aislamos la pierna derecha. Entonces vamos a bajar con la izquierda hasta donde llegues. Hay personas que pueden bajar más, otros menos, depende de la flexibilidad que le permitan. Y vamos a subir y bajar corridito. Uno, dos, tres. Esto es un squat. Cuatro, concentrado. Cinco, aquí está trabajando solo a la izquierda. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Vas a sentir que te puedes casi caer. Contrólate con la fuerza del abdomen. 12, apretándolo todo el tiempo. 13, 14, 15, subo y bajo y me quedo 15. 1, 2, aguanta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hacemos tres series de 15 con la izquierda abajo y luego tres series de 15 con la derecha abajo. 15 en movimiento, 15 estático, tres veces. Entonces ahora subimos izquierda, no apoya, solamente está el talón ahí, no hace fuerza. Colocamos entonces la derecha en una distancia que me permita bajar y me voy. Uno, subo y no estiro completo, bajo y me quedo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, un movimiento parcial, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, abajo, 1, corrido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Hacemos esto tres veces con cada pierna y los movimientos vienen siendo 30. 15 estáticos, 15 subiendo y bajando. Nos colocamos esta pesita ahora y vamos a trabajar cara interna de los muslos. Nos vamos a colocar en el suelo, boca arriba, y vamos a llevar la pierna a un lado y al centro para trabajar toda esa cara interior de nuestras piernas. Entonces, esta es una forma de trabajarlo y hay otra más que les voy a mostrar en unos segunditos. Nos colocamos acá, hacemos espacio y nos vamos aquí. Voy a flexionar izquierda, dejo la derecha arriba, la derecha va al lado, ¿ok? Aguanto ahí. Uno, centro. Dos, centro. Fíjate que la fuerza se hace con este músculo. Cuatro, la espalda va pegada completamente del suelo, el abdomen va apretando todo el tiempo. Con la respiración hago la duración del movimiento, ¿ok? Inhalo, exhalo, ¿ok? Todo el resto del cuerpo tiene que estar inmóvil. La fuerza es solamente con la pierna. Hacemos unos cuantos más. Uno, se siente de inmediato, si no tienes pesitas para el tobillo, entonces haz más repeticiones. En vez de 30,
haz 40, 50, ¿ok? Para que lo sientas. Últimos dos, inhala, exhala, vamos con fuerza, una más, abajo. Cambio, lo mismo, izquierda arriba. Hacemos tres series con la derecha y luego hacemos tres series con la izquierda, mínimo 30 repeticiones. Entonces, flexión y la izquierda es la que hace el trabajo. Al ladito y arriba. Uno. Dos. Sigo ahí. Tres. Inhala, exhala. Cuatro. Abdomen todo el tiempo adentro. Cinco. Sigo ahí. Seis. Continúo. Siete. Ocho. Vámonos con 10, ¿ok? Últimos, 11. Despacio, ¿eh? Haciendo fuerza. 12, 13, dos más, 14 y último, 15. Ok, último ejercicio. Vamos a trabajar hamstring. Lo vamos a colocar acá. Vamos a hacer esta posición. Yo tengo las pesitas acá, puestas. No tienes pesitas, haz más repeticiones. Aquí vamos a mentalmente imaginarnos que estamos bajando con algo pesado y subiendo con algo más pesado aún. Apretando esa parte trasera de nuestra pierna, que es acá, hamstring, ¿ok? Abajo, arriba, hazle fuerza. Como cuando hacemos bíceps, aprieta. Uno, esta es la idea, mira. Como si fuera apretando bíceps. Dos, ¿ok? Esta es la idea. Aprieta. Tres. Vamos a hacer ahí cuatro. Con fuerza. Dale fuerza. Cinco. Seis. Sigo. Siete. Ocho. Sube y baja con fuerza. Nueve. Último diez. Cambio. Vamos a hacer tres series de 30 de este ejercicio. Del lado derecho. Y luego repetimos con izquierda. También alguien puede agarrarte el talón en la casa o donde estés para hacerte fuerza, ¿ok? Al subir y bajar, agarrarte el pie y hacerte la fuerza contraria. Cuando vayas a subir, que te empujen hacia abajo, ¿ok? Aprieta bien, baja y no estires completo ni atrás ni abajo. Todo el tiempo ahí, una contracción fija muscular, ¿ok? Bueno, ese es un trabajo ligero de hamstring para los que no tienen gimnasio o equipo en casa. Entonces, se ayuda de un compañero que le haga esa presión a los pies en fuerza contraria para poder entonces ustedes, con la fuerza de este músculo, hacerle la fuerza contraria a su compañero de entrenamiento. Arroba Giselle Muestes en YouTube e Instagram. También pueden ver rutinas diarias de ejercicios fáciles y efectivos de hacer. También consejitos para bienestar, salud, qué suplementarnos, con qué suplementarnos cada día, qué comer para lograr nuestras metas de salud y fitness. Gracias por acompañarnos y nos vemos cada día aquí en AN7 al amanecer, 8:30, 8:50 AM, con dos rutinas de entrenamiento diarias para toda República Dominicana. Besos y gracias por estar. Estás